Muy buenas a todos, soy Axel, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más. El día de hoy chicos les traigo cómo es Rocket League con 4 GB de memoria RAM. Vamos con el logo y comenzamos con este video. Y bueno, chicos, pues como ustedes saben, Rocket League es un juego que está bastante, bastante, podríamos decir, bien optimizado. La verdad, es un juego que lo vamos a jugar con 4 GB de memoria RAM, una AMD a 87680 y además va a contar con 1 GB de memoria de video Eso es solamente las especificaciones de la computadora. Y vamos ahora sí a las pruebas del videojuego. Una vez dentro del juego, chicos, lo que vamos a ver es que estamos jugando en resolución 720p y todo. Todo, todo, todo completamente en bajo. Y tenemos un límite de los fotogramas por segundo a 60 cuadros por segundo. En calidad de imagen está en alto rendimiento y en detalle de imagen en rendimiento. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer va a ser buscar una partida y ver qué tal funciona este videojuego con nada más y nada menos que 4 GB de memoria RAM. Y bueno, pues ya hemos encontrado una partida, es 3 vs 3. Y bueno, por ahora estamos teniendo unos pequeños lags, pero no pasa nada aquí. Empieza la partida, 25 fps, es 28, 30. Y ahí eh, se mantiene entre 30 fps. La verdad es que, bueno, ahí bajó a 25. Es jugable, por lo menos lo que yo estoy... Eh, Sintiendo ahora mismo que es jugable, o sea, 30 cuadros por segundo, eh, no es lo ideal como competitivo para 60 cuadros, pero en este caso estamos jugando con 4 GB de memoria RAM y un procesador eh, solo, o sea, sin placa de video, nada más la integrada del procesador. Haciendo algunos otros ajustes, alguna baja, bajada de resolución, vaya. El juego sí va a funcionar a 60 cuadros, yo creo. Así que lo vamos a tener como tarea optimizarlo para eh, próximos videos. Así que bueno chicos, ustedes están viendo el rendimiento, tenemos un pico de a 50 cuadros por segundo, pero no pasamos de ahí. Yo creo que sí, como les digo, bajando un poco más la resolución y un poco más las texturas, el juego podría llegar sin problemas a los 60 cuadritos. Así que bueno, chicos, ahora sí los dejo con el cierre del video, pero ustedes ya han visto cómo es que funciona el Rocket League en su última actualización. Y bueno, chicos, pues eso ha sido lo que es la prueba del de Rocket League con 4 GB de memoria RAM. Abajo en los comentarios me pueden decir qué otro juego les gustaría que juguemos o que optimicemos para esta computadora hoy. Bueno para la mayoría de computadoras. Así que bueno chicos, vamos a dejar este video por aquí. Ya saben que abajo en la descripción están todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, se pueden suscribir, unir al canal de Telegram. Si les gustó, denle un super like y también si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir al canal. Dicho todo esto, mi nombre es Axel y nos vemos en un próximo video. Adiós.